Y comenzaron las mini vacaciones. Miren, esto es lo mejor de la vida, miren. Un pedacito chiquito. ¿Ustedes qué andan haciendo? Por aquí voy a estar haciendo preguntas. ¿Cómo es que es amor verdadero o falso? Va a entrar la moda verdadero o falso. Escriban pues a ver cómo es que es de maní. Feliz Navidad para todos de antemano. Los amo, que tengan mucha salud, bendiciones. Después de que hayan saludado ahorita mismo. Bueno, y siempre uno se encarga del resto. Papa. ¿Ah? ¿Qué está diciendo? Máximo. Hola, papá. Eso es falso. O sea, como mitad falso, mitad verdadero. ¿Por qué? Porque ya acabamos de terminar por ahora. O sea, sí, porque vamos a descansar un poco en diciembre. Pero en enero seguimos grabando. Miren, yo quiero tener 3 hijos. Sí, creo que lo he dicho hace rato. Pero ahorita que ya tengo a Máximo, de pronto como que estoy como el Waze, como recalculando. Y de pronto mínimo 2. Y eso es completamente verdadero. Estás en un cierto, chica. De hecho, no es que van a vivir, ya estamos viviendo en Bogotá. Ya estamos allá. ¡Villavo! Eso también es completamente cierto y además es el 7 de enero. Ese show está muy duro porque es con los parceros de los dos carnales. Colombia y México en Villavo, en el llano. Completamente cierto. Estamos aquí en Pereira, mañana la cita es en Avalon Club, Dos Quebradas, al lado de Francia y Paola Jara. Compren sus boletas y palcos, aquí les dejo el numerito. Ay, ay, ay. A ver qué está disfrutando más acá esto. ¿Ah? ¿Ah? Máximo. Hola, gordo pechocho, Échale agua en la cabeza. Pero échele más para que haga caras. Oiga, quería pasar igual y comentarles algo súper importante. Esos perros de Maxioli y de Karen son muy feos. Si yo compro un salchicha tendría, o si me adopto lo que sea, yo tendría un salchicha de estos bonitos. ¿Por qué estás mal encarado, hijo? Vean. Con mi amor. ¿Quiénes van para Cali? Yo mañana canto aquí el 25 Pereira. Pero después arranco para la Sultana del Valle, papi. Pura feria. Primero empezando para el superconcierto. O sea, voy desde parche a parcharme con esta mujer. Llevamos un combo brutal con Lina Tejeiro, la socia, el Mindiviris. Eso va a estar brutal. Entonces, para todos los que están por ahí viendo esta historia, si se quieren dar cita, nosotros vamos a estar por allá de parche. En un parche, eso te que mejor dicho, ahí les vamos a estar documentando. Vea, Balvin, Jesse Uribe, Paola Jara, no, soy un montón silvestre. Para que no se lo vean por historias. Aquí les voy a dejar el link para que vayan y compren sus palcos o sus boletas, no se queden por fuera, que ese parche está muy azaroso. Super concierto de Cali, 27 de diciembre. Ay, ay, ay. De culantro. ¿Cómo estamos, Pereira? Mi gente, ayer fue un día muy, muy, muy cabrón. Después de tantos años regresar a Pereira y sentir el público como estaba de encendido, fire. Okay. Muchas gracias por ese regalo que me han dado para cerrar este año. Ahorita vamos para Cali, les tengo noticias. Noticias, Cali, la Sultana del Valle. La Sultana. Si te amo más, cada día más, no quiero estar sin ti, quiero volver a reír. Por aquella noche que estábamos juntos tú y yo. Mi gente, ¿mañana qué va a pasar? ¡Se estrena! Perdón si te fallé, la primera canción de álbum te la dedico.
Les voy a dejar aquí un link para que hagan pre-save. Estén pendientes porque hoy también a medianoche sale el video. Ay, ay, ay. ¡Ajú! Resulta que hoy madrugué a trabajar. Estamos con la Dulce Chipsy de México. ¡Hola! Mexicana en Colombia probando platillos mexicanos. Exacto. ¿Y qué tal? Me encantó. ¿Qué tal? Delicioso. Todo riquísimo. 100% recomendado. Miren, les voy a explicar cuál fue nuestro desayuno. Nuestro desayuno hoy. O sea, les voy a mostrar la mesa. O sea, miren. Enchiladas rojas. Estas enmoladas. Un ripstick corte nacional delicioso. Flautas. Tacos de machaca al pastor. Cochinita pibil. Enchiladas verdes. Estos postres, miren, torta de chocolate, churros. ¿Esta cómo se llama? ¿Casata? Casata. Casata. Un guacamolito con chicharrón muy nuestro de la casa. Totopos. Un Jalisco Mule. Es que nos vamos a estallar. Pero muchas gracias a Badabun, a Gypsy por esta hermosa entrevista de pronunciar y darle a conocer a gran parte del mundo y México este pedazo de México en Colombia que se ha hecho. Saluden por allá, mi brother. ¿Qué onda? Eso, ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasó, carnal? Eso, aquí está también todo el equipo. Miren, ahí está nuestro chef mexicano. Ya está, se está vistiendo el otro. Pues nada, yo me voy a trabajar. Mis dulzuras. A seguir trabajando. La cocinera de sushi. Claro, estoy aquí dándola. Eso, eso. Muy bien. Eso. A ver aquí. Primer pliegue. Medio giro hacia adelante. Está ahí. Eso, ¿verdad? Ahorita sí cuadro como usted sabe, así es rico. Suelo, suelo. Eso. Eso, así. Suelo más. Solamente medio giro. Suelo, suelo. Suelo, pero como apretándolo. ¿Pero alguien grabó lo de Graciela o no? No, porque no Pero eso también parece como un hortico, ¿no?